fuck. Uno fuera. Veré lo que sucede. ¡Hostia puta! Vale. Tú. Ven aquí. Gracias. Gracias. El cocinero. ¡El cocinero! ¡Se los ha llevado a la montaña! ¡Dios mío! Gracias. Había más. Se los han llevado arriba a la montaña. Muy bien. En marcha. ¿Podemos hablar? Es importante. ¿Quieres oír por qué lo llaman el cocinero? Hace un par de años. Lástima que Eli no esté aquí para ver esto. A lo mejor deberías plantearte ser nuestro nuevo líder. Ahí lo dejo. Tú decides. No les daba. Ni una gota de agua. Después de 3 días tenían tanta sed que decidieron beberse su propia orina. Pero los niños no querían. Y aunque los padres los obligaban, la vomitaban inmediatamente. Al cocinero no le hacía gracia eso. Así que amarró a los padres a unos postes al sol. Ok. Espera, creo que he oído algo. Acerquémonos para ver qué pasa. Los van a ejecutar. Ve delante, yo te cubro. Recuerda, como nos vean, matarán a esa gente de inmediato. Como no nos demos prisa, los... matarán también. Los van a ejecutar. Ve delante, yo te cubro. Recuerda cómo nos vean. Matarán a esa gente de inmediato. Thank you.
¿Me van a ejecutar? No se lo va a creer nadie. Gracias, Dios. ¡Que alguien pida ayuda! Estamos haciendo ruido. Vale, eso ya no es... ¡Contacta! ¡Socorro! Gracias. Me has salvado la vida. Ayuda, por favor. ¡Fuera de aquí! ¿Qué? ¡Que alguien me ayude! Vale. ¡Socorro! Vamos. Pues se han cargado a uno, pero bueno. Vale. Daños colaterales, supongo. Pues el cocinero tenía atados a los padres a los postes y les dio un poco de agua a los críos. Les preguntó si tenían hambre. Los niños famélicos dijeron que sí y empezaron a pedir comida. El cocinero les preguntó si querían cerdo y ellos asintieron. Se acercó a sus padres. Les quitó los zapatos y empezó a canturrear. Este puso un huevo, este lo frío. La sangre manaba a borbotones. La cara del cocinero mientras ofrecía los trozos a los pobres niños era atroz. Quedaron dedos. Y entre carcajadas, prendió fuego a sus padres. El aire se llenó de un dulce y empalagoso olor a carne asada. Nunca olvidaré ese olor. Cuando dejaron de gritar, miré alrededor. Se había ido, así, sin más. Evaporado como un demonio en medio de la noche. Pues eso. Por eso lo llaman el cocinero. Vamos a echar un vistazo. El puto cocinero. Sus almas viven en la inmundicia. Joder, los está quemando. Los débiles son impuros e indignos. Sus almas viven. ¿Y por eso? ¡Hala! Ese mierda no se merecía una muerte tan buena. ¿Cómo que buena? Y otro en teoría. Como no lo vea, no me quedo tranquilo.
siento nada. Dutch tenía razón. Ahora que el cocinero ha muerto, no siento nada. Mi único propósito era encontrar a ese tipo. Y ahora... no sé... ¿qué tengo que hacer ahora? Dutch no iba desencaminado últimamente. La secta... Eli... puede que también tenga razón sobre ti. Oye... si necesitas que alguien te cubra las espaldas, llámame. Y bueno... gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Ok. Mi sobrina no es muy sociable, pero si quieres matar rápido y en silencio, es tu mejor opción. Cuídamela, ¿quieres? Lo ha pasado muy mal. Si vas a robar, que sea a los edenistas. He oído hablar del búnker de Jacob. Se necesita una llave... ¡Que te calles, coño! Joder, ¿cómo es que son tan fuertes? Ah, joder, pensé que no lo contaba. Muchas gracias. Por cierto, me llamo Sara, Sara Perkins. Dirigí un equipo de conservacionistas para estudiar a los lobos del parque, pero... bueno, nos topamos con esas cosas. Son lobos, pero nunca había visto nada parecido. La secta los llama jueces. Son más grandes, fuertes y resistentes que cualquier otra especie. La secta intentó obligar a mi equipo a que los ayudáramos. Cuando nos negamos, nos azuzaron a esos bichos. Eli y los milicianos me salvaron. Llevo desde entonces intentando devolverles el favor. Pensé que la cosa estaría más tranquila sin Jacob, pero me equivocaba. Tengo una teoría sobre cómo usar la fórmula de la secta para localizar a estas criaturas, pero solo experimento con cadáveres. Necesito un juez vivo. Sé que te pido mucho, pero estoy desesperada. La secta los adiestra en un viejo campamento llamado Breakthrough.
Si me haces el favor, tal vez pueda darte algo que te ayude a dar caza a esas cosas. Nos veremos en el campamento cuando esté despejado. Ok. Mi colega y yo vimos en Silver Lake barcos de la secta que iban al puerto deportivo. Me dijo que iba a adelantarse para ver qué pasaba, pero no sé nada de él desde entonces. Tenemos que ir. Eres una jodida inspiración para los demás milicianos. Colega, ¿por aquí? Nunca pensé. Nos avisan de que están pasando muchas cosas nuevas en el invernadero. Allí fue donde crearon el gozo. No quiero que se inventen algo peor todavía. Nos has ayudado. Has salvado a mucha gente. Gracias. La cosa es que conozco a estos capullos, son muy precisos. Ya están de camino las camionetas que envían para recoger a los nuevos reclutas. Quiero darles un buen recibimiento cuando crucen las puertas. Reventaremos sus camionetas para que no puedan volver a usarlas nunca más. Sea como sea, no podemos dejarlos ir. Ahora tengo para un hueco más. Espérate. Le puedo meter esto. Te tengo en un pedestal. Te voy a poner una miratocha. Te conozco. Eres el que se cargó a Jacob. Con una manita de pintura, este lugar quedará como nuevo. Tengo un lanzacohetes, ¿verdad?